Paz a vosotros, hermanos y amigos. El pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, transmitiendo sobre la resurrección de Jesucristo, esperando al pastor Yáñez, que nos va a acompañar en esta, en este tema tan precioso. Vamos a ver si el pastor llega inmediatamente o se tarda un poquito, pero estamos en la primera de Corintios capítulo 15 y es un gran honor tomar la palabra de Dios en mis labios, la santa palabra, dice la Biblia, de día y de noche meditarás en ella. Y mientras llega el hermano Yáñez, leo en el verso 35, primera de Corintios 15, 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Desde el principio vemos que la controversia o la duda de los corintios no es si resucitaría un espíritu invisible, sino ellos sabían que se trataba de cuerpos, porque en todo el relato bíblico la doctrina de la anástasis o la resurrección siempre se ha referido a cuerpos. Se habla de tumbas que se abren, se habla de evidencias físicas, palpables, visibles, pruebas indubitables. Aún los saduceos que no creían en la resurrección armaron una argucia para tratar de tomar por engaño al Señor, cuando hablaron de aquella mujer que se había casado o había tenido 7 maridos. Ellos saben, o ellos sabían, que se estaba hablando de la resurrección de cuerpos. Por eso hablaban de volver a casar a la señora con cuál de todos, ¿no? Pues si los 7 la tuvieron. Nunca se habló de resucitar espíritus, ni la duda era si resucitarían invisibles o no, sino qué clase de cuerpo, con qué cuerpo. Mire, más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, si usted lee la Biblia y la medita, la escudriña, se va a dar cuenta que la resurrección se trata de cuerpos y no de espíritus invisibles. Entonces, no hay duda de que son cuerpos los que se van a levantar, no hay duda de que las tumbas se van a abrir. Y lo que pasa a explicar Pablo no es resurrección de espíritus, sino de cuerpos. Saludos a José Ángel Salgado, a Marichuy Piñeda, René García, arribando a la misión. Dios te bendiga, René. Juan Andrés Silvestre, saludos, pastor, de la familia Silvestre Vega, amén. Dios te bendiga, hermano Andrés. Rosaura Contreras, saludos. Abel Martín Pantoja Santoyo, Blanca Sandoval. Bueno, y son todos los que se están desvelando con nosotros en este día. Yo esperando al hermano Yáñez. Entonces, después de puntualizar qué es lo que va a explicar, diciéndote que te va a explicar qué clase de cuerpo tendrán los resucitados en el verso 35. Entonces ya Pablo pasa a explicarle a los corintios, en primer lugar, que entre los cuerpos que conocemos aquí abajo hay diferentes rangos. Una es la carne de los hombres, otra la de los animales, etcétera. Eso para decirte, todos son cuerpos, todos son palpables, todos son visibles, pero son rangos. No es la misma carne, aunque todas son carne, ¿no? Punto número uno. Y luego por eso te dicen en el siguiente verso, en el 40, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres.
Es decir, así como miras diferentes clases de cuerpos aquí abajo, la de los animales es una, la de los peces es otra, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrestres. Otra la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Es decir, que te está explicando que hay diferentes grados de gloria y de poder. Y luego ya pasa al tema puntual que está desarrollando. ¿Qué clase de cuerpos tendrán los resucitados? ¿Cómo resucitarán? Te habló de las analogías y luego te dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Es decir, que se siembra un cuerpo que se enferma, que huele mal y que necesita regenerarse, se va a levantar un cuerpo que no se enferma, que no se corrompe. Verso 43, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Tenemos algunos defectos corporales, cuando nos levantemos va a ser un cuerpo glorioso. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Característica número 3, ahorita somos débiles, pero nos levantaremos incansables. No tendremos que dormir, no tendremos que reponer fuerzas. Y finalmente, verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí la mente natural rápidamente salta y dice, pues es que uno es visible y el otro es invisible. No, no te está diciendo eso. El vocablo invisible no entra aquí. Lo que te está diciendo es, las tres características del verso 42, 43 y 44, fíjense cuántas son. Corrupción, incorrupción, esa es una. Vergüenza y gloria es la segunda. Flaqueza y potencia es la tercera. Son tres características. Y luego en el verso 44 te dice, se siembra cuerpo animal, es decir, que el animal o el cuerpo natural tiene corrupción, vergüenza y flaqueza. Resucitará espiritual cuerpo. Este cuerpo es visible, es palpable, pero tiene incorrupción, gloria y potencia. Esa es la sintaxis de lo que te está explicando. Porque tú lees el verso 44, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo, y los pretribulacionistas dicen, ya ve, ahí está, porque son cuerpos invisibles. No, no te está diciendo eso el apóstol. Te está explicando las características del cuerpo animal, contrastándolas con las características del cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Espero que hayas entendido lo que el apóstol Pablo está explicando, pero nunca dice el cuerpo animal es invisible y el cuerpo espiritual es invisible. Eso no entra en su explicación. Eso entra en la novela de Tim LaHaye, cuando pone que cuando Cristo desciende nadie lo ve. Y luego resucita a los muertos y nadie los ve. Las tumbas no tienen que abrirse porque salen espíritus. Y luego terminan diciendo que se los llevaron los ovnis. Bueno, nada de eso enseña la Biblia. Estamos aquí escudriñando lo que enseña la Biblia. A ver, ya llegó el pastor Yáñez, Héctor Yáñez, amén. A ver, Héctor Yáñez, lo agregamos. Mene, te quedo. Uparcín. Amén. Listo, pastor. Aquí estamos, hermano.
Bueno, estaba haciendo bueno, un estaba recuento. Haciendo un recuento. Oye, se está repitiendo la palabra ahí, por favor, alguna cosita que tengas presente. Qué raro, hermano. Cuando trato de ponerlo en el teléfono sucede eso, ¿verdad? Sí. Sí. Le pasó también a Osvaldo. Se está repitiendo la voz. Por el teléfono. Deja, pues, entro en la tableta. Ándale, aquí te espero. Hey. Bueno, hermanos, entonces les estaba diciendo que las tres características del cuerpo espiritual las explica Pablo en el verso 42, 43 y 44. Para al final entiendas que lo que se siembra, verso 44, se siembra cuerpo animal que tiene corrupción, tiene vergüenza, tiene flaqueza, resucitará espiritual cuerpo. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, el que no tiene corrupción, el que no tiene flaqueza y el que no tiene vergüenza. Y finalmente te dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No preguntes cómo es un cuerpo espiritual, si será invisible. Eso usted se lo inventa, eso usted lo supone. Pero lea lo que le explicó en el 42 y 43 y esa es la respuesta. Un cuerpo espiritual no tiene corrupción, no tiene flaqueza y no tiene vergüenza. Pasamos al 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Un poquito arcaica la expresión, ¿no? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, se refiere a Adán, es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mencionábamos ayer que Jesucristo muchas veces dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Ya llegó el hermano Yáñez. Vamos a ver. Vamos a ver, hermano Yáñez. A ver, Héctor Yáñez. A ver, hermano Héctor, ¿dónde estás? Agregamos a Héctor Yáñez. Mene. A ver, saluda, pastor. Padre Cristo a todos, aquí estamos para compartir pantalla con el hermano y estar meditando en la resurrección, la primera resurrección. En la primera resurrección. Ahora sí se oye muy bien. Se oye perfectamente, pastor. Bueno. Pastor. Estaba comentando que el primer hombre es de la tierra, el segundo del cielo. Es una recapitulación nada más. Vamos al verso 50, pastor. Para comentar sobre la primera resurrección. Primera de Corintios 15, 50. Amén. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ajá. Explicábamos que cuerpos como los que conocemos no pueden entrar a heredar el reino. Tenemos que ser transformados, ¿no? Si morimos en Cristo, pastor, nos vamos a levantar sin corrupción, con potencia, con fortaleza, sin vergüenza. Y si estamos vivos, vamos a ser transformados en un momento. Significa que no se le va a ir transformando un dedo
y luego el otro, y al rato, mira, ya casi me transformo. No, no, va a ser una operación rápida de transformación. Que no le oigo aquí, en un momento te llevan al tercer cielo. Eso es inventado, eso no lo dice aquí. Sino en un momento seremos transformados. ¿Cuándo? Pues dice en el verso 52, en un momento, en un abrir de ojo, ahí nos quedamos, ¿no? Al toque, a la final trompeta, dice. No sé si tu versión diga al toque, pero aquí dice a la final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo dice tu versión en el verso 52? Bueno, dice a la fin, esa parte que le dices a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ajá. Fíjate, pastor, que estaba leyendo las versiones y cuando dice y los muertos serán levantados sin corrupción, algunas versiones dicen y los muertos serán levantados para ya no más volver a morir. Uh-huh. Incorruptibles. Sí. Esta frase es otra de las frases que demuelen por completo aquella suposición de que aquellos santos ya se levantaron para no volver a morir. Aquí dice serán levantados para no volver a morir, o sin corrupción. Está en el futuro todavía. Sí, serán es una palabra futura. O sea, no ha sucedido. Qué bueno es observar las palabras, hermano. ¿Cómo? Qué bueno es observar las palabras. Sí, es importante. La palabra de Dios se debe de leer como con un microscopio. Fíjate bien lo que estás leyendo, luego repítelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a repetir, escudriñalo, medítalo, ámalo, llora sobre ello en oración. Sí, sí, es la única manera de no ser engañados por las teorías de los hombres. Sí, explicar las palabras, ¿no? O sea, En uno de los temas anteriores, el hermano, un pastor, ¿verdad?, decía, ¿y dónde estuvieron los 3 días? ¿Por qué no entraron a la ciudad? Bueno, ahí mismo, el mismo texto lo dice, ¿dónde estuvieron, no? Pues ahí, no. En los sepulcros. O sea, bueno. ¿Y no vinieron? Dice, ¿dónde estuvieron? ¿A poco se estuvieron? ¿Por qué si resucitaron se estuvieron ahí en los sepulcros? Ahí se estuvieron en ese perímetro después de haber resucitado, ¿no? O sea, el poder de Dios no los dejó salir. Entonces, tienes que leer el texto y saber de lo que está hablando, ¿no? Los textos anteriores a ese texto, ¿qué es lo que te está hablando? Si hacía preguntas, digo, bueno, son preguntas que sí están bien hechas, ¿no? Pero no digo que estén mal hechas, ni ninguna pregunta es tonta. No, claro que no. Ninguna pregunta, pero si leemos detenidamente, si la meditas la palabra, pues vas a encontrar la respuesta a lo que estás buscando, ¿no? Yo no sé, hermano, qué tiempo tú te llevas para estudiar un... No digamos un tema de esos, ¿no? Pero digamos para tú preparar un estudio en tu iglesia o una predicación, ¿no? Yo pienso que te llevas un buen tiempo, ¿no? Bueno, pastor, mira, aquí cuando yo predico, a veces los mensajes son por inspiración de Dios y luego como la prédica es corta, son 40 minutos, el Señor te inspira a hablar sobre una verdad que tú ya conoces, pero hay muchos textos que hablan de esa verdad y te centras en uno de ellos, ¿no? Para hablar de temas como este, en realidad yo tengo
sin exagerar, tengo toda la vida estudiando este tema. Continuamente, pues. Ahora, lo vuelvo y mira, y le vuelvo a dar vuelta y de repente sale una cosa que no me había fijado. Ahora, yo te pregunto por qué. Porque es la palabra de Dios, hermano Héctor. Muy superior a mi palabra, muy superior a mi mente. Aquí está todo en la Biblia. Me parece que es una... La palabra de Dios no la he podido abarcar. Me tiene todavía asombrado. Aparte ejemplo, de que es un deleite, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que dice, busca hombres idóneos, que sean idóneos. Y luego dice, ¿para qué? ¿Verdad? Para enseñar. Sí. O sea, tú como pastor, ¿no? Tú tienes en tu congregación gente que te ayuda a ministrar tanto la palabra como otras áreas, ¿no? En la iglesia. Pero refiriéndose a la palabra, tú tienes, pienso que ese cuidado, ¿no? Con los hombres que tú has escogido, ¿verdad? Guiado por Dios. Oh, yo veo el interés que tiene, la seriedad y que puede enseñar, ¿no? Entonces, sí, porque está empapado del tema. Y sobre todo, pastor, se respeta la palabra. Tú no puedes leer algo y porque va en contra de tus ideas, tratar de violarlo, ¿no? Tratar de sacarle la vuelta al texto. Digo, una persona honesta dice, mira, si aquí dice esto y choca con mi doctrina que me habían enseñado, espérame, voy a revisar. No puede, mi planteamiento no es superior a lo que está escrito. Sí. Y si yo llego a un punto donde lo que está escrito me tumba mi teoría y no lo puedo explicar, mejor me declaro incompetente y ahí dejo el tema en stand-by hasta que lo pueda enseñar correctamente. Amén. Amén. ¿Qué soy yo para invalidar la palabra? Mejor, es decir, ¿sabes qué? Creo esto y no lo puedo armonizar, pero no puedo negar esto, así que mejor no conozco el tema porque no me concuerda lo que yo sabía, ¿no? Sí. La palabra es más grande que nosotros, pastor. Sí, no podemos decir algo fuera que no dice la Biblia, hermano. No se puede. Ok, entonces preguntaríamos, si la resurrección es en un momento y la transformación de los vivos es también en el mismo momento, unos se levantan sin corrupción y los vivos seremos transformados. Es en un momento, podremos decir, la resurrección, ese momento ya comenzó. Bueno, la misma frase es ridícula. Porque un momento es un momento. Y no puedes decir que la resurrección es un proceso cuando la Biblia dice que será en un momento. Después te habla de una final trompeta. Si aquellos ya fueron resucitados, ¿ya tocó la final trompeta, pastor? Por favor. No. ¿Ya tocó? No ha tocado la final trompeta. Y si fuera la resurrección un proceso, tendría que tocar cada rato. Primero con aquellos, luego con los del rapto, luego con los santos de la tribulación que va a matar la bestia, etcétera, etcétera. ¿Esa no es la doctrina de la Biblia? Sí, la final trompeta es la última trompeta. La última trompeta. Y que quede claro aquí el dato técnico. Cuando la Biblia habla de la última trompeta, está hablando del vocablo griego y cualquiera lo puede buscar, eschatos. La palabra 2078, más lejano, postrer, último. Entonces es la última trompeta o la final. Es para vencer al último enemigo o postrer enemigo, que la palabra postrer, ahí es la misma palabra, eschatos. Es decir, cuando aquí traduce final, es la palabra eschatos. Y cuando traduce
el último enemigo o el postrer enemigo es la misma palabra, es Jatos. Y cuando dice el Señor, yo le resucitaré en el día postrero, es la palabra eschatos, es la misma. Le resucitaré en el último día. Cuando yo derrote al último enemigo, al toque de la última trompeta. Amén. Así está. Y pastor, aquí cabe la pregunta, ¿por qué es la última trompeta? El último día, yo le resucitaré en el día final o en el último día. ¿Y por qué es el último enemigo? Bueno, yo lo alcanzo a entender, a ver cuál es tu comentario. Porque, pastor, mientras estemos bajo pecado aquí y que la muerte esté haciendo efecto sobre nuestro cuerpo y siga derrotándonos en la carne, porque vamos a morir si el Señor no viene antes. Estamos hablando de este siglo, de las cosas de este mundo, de este siglo. Pero cuando Cristo se manifieste en su día, porque la palabra último no está sola, dice, yo le resucitaré en el día. Se me estaba pasando, fíjate bien, es la última trompeta, el último enemigo, el último día. Marta, el último día natural de los que conocemos para que entre la gran resurrección que va a transformar, pastor. Toda la creación será libertada, dice la Biblia, cuando resucite la iglesia, los muertos en Cristo. Entonces estamos hablando de un cambio total, por eso es el último día. Es el último día de los ordinarios. Es el último. ¿Y sabes qué? Es el día de Jesucristo. Es el día de la venida del Señor. Y ahorita vamos a dar muchos textos que te hablan de ese día. Entonces, pastor, verso 53, porque es necesario. A ver, léelo, por favor, el 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ajá, y el verso 54 y 50 y hasta el 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bueno, para que veas qué tan fundamental va a ser el cambio, qué tan trascendental. Por eso te dije que es, por eso te dice que es lo último, es el último trompetazo, es el último día, es el último enemigo que será vencido y va a cambiar. Entrará la vida eterna, lo que entró por Adán. Va a salir por la obra de Jesucristo ese día. Dice que se cumplirá la palabra que está escrita. Ajá. O sea, mira, los versos que me dijiste que leyera, hermano, es necesario. O sea, ¿por qué es necesario? Porque es un se tiene que cumplir la profecía, hermano. Ajá. De que los muertos en Cristo, o sea, Dios respaldando, ¿no?, su palabra desde el Antiguo Testamento, los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Entonces, tú estás mencionando algo, ¿cuándo va a ser vencida la muerte? En ese día. En ese día, sí.
Te está marcando aquí Isaías 28 en la concordancia. Sí, hermano. 25:8. Isaías 25:8, ¿ah? Te lo está marcando, sí. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es vencida la muerte si después que resucitan los muertos, todavía la muerte no ha sido destruida? Mira, pastor, esa es una pregunta válida, pero sí. hay que entender una cosa. Mira, es lo que decíamos hace rato. Yo leo algo que dice la Biblia y te lo dice claramente. Ahora, que a mí no me parezca o que no lo entienda, esa es otra cosa. O que ahorita el Espíritu de Dios no me haya dado la explicación del punto, aunque yo sí entiendo que la muerte va a ser vencida, sorbida con victoria en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucita a los suyos en ese momento. Mira, y aquí hay un texto controversial, porque yo escuché a algunos maestros enseñar que he aquí que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Ya empezaban a decir que el infierno tiene puertas y que tú cuando ayunas y oras y vas y predicas, atacan las puertas del infierno y que las puertas no te van a vencer y que las puertas no atacan. Entonces el que ataca eres tú. No estoy de acuerdo, pastor, con esa interpretación. Realmente para mí Jesucristo ahí está hablando de la resurrección. Sí. El que cree en mí no morirá eternamente. Yo le resucitaré en el día postrero, el que cree en mí. Entonces, el día de la resurrección, las tumbas, que son las puertas del infierno, se van a abrir y van a salir los muertos en Cristo. Es decir, las tumbas no los van a poder retener. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la van a resucitar. Así como la muerte no pudo retener a Cristo, así los muertos en Cristo saldrán de las sepulturas. Eso significa las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque la palabra infierno es sepulcro. Probablemente no estés de acuerdo, no sé, pero ahí está un texto controversial. No, hermano. Mira, yo he entendido ciertas cosas referente a lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese texto que lo usan mucho hasta por decir, vamos a ayunar y vas, tiene que suceder esto. No es así. O sea, yo no creo así, ¿verdad? O sea, los milagros no suceden cuando tú quieres que sucedan. Los milagros suceden cuando Dios quiere que sucedan los milagros. O sea, así es. Claro que la Biblia habla de fe, ¿no? De algunos que tienen fe, y suceden las cosas, pero no siempre son así. O sea, yo no sé, así como pastor, te han sucedido muchas experiencias, pero tú cuando menos piensas, oras por una persona y sucede un milagro, y tú dices, ah, caray, ¿por qué sucedió? A veces sorprende uno, ¿no? A veces tú dices, voy a orar y tengo fe para que el Señor sane, ¿y por qué no sana? Sí, no, pues no está en tu mano, tiene que ser el Espíritu de Dios el que te guíe para hacer las cosas. Pero otras ocasiones tú oras y tú no sentiste así escalofríos ni nada, pero después, oye, ¿sabes qué? El Señor me sanó. Ah, caramba, ¿cómo que el Señor te sanó? Sí, pasa. Así es. Bueno, porque no es cuando tú quieres. Ajá. Y usan mucho el texto que estás diciendo, lo usan mucho para eso, para enfocarse en... Voy a atacar las puertas del infierno. No, realmente, está hablando de la resurrección. Los muertos en Cristo van a salir.
a resurrección de vida. A ver. Ahora, pastor, hay otro detalle aquí, porque dirá, bueno, a ver, si la muerte es sorbida con victoria en ese momento, ¿por qué pasan 1000 años y siguen muriendo las personas y luego después de 1000 años resucitan los otros muertos que no resucitaron en la primera resurrección? Es que en realidad los que están venciendo a la muerte son los muertos en Cristo. Y voy a explicar por qué en este momento, ¿no? Porque, pastor, dice, la muerte segunda ya no tiene potestad sobre estos. La misma muerte va a ser lanzada a la muerte segunda, es decir, al lago de fuego, junto con aquellos que se levanten en la segunda, donde sí tiene potestad la segunda muerte, con excepción de los que se hayan inscritos en el libro de la vida. En el libro. El que no se haya inscrito fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, ¿no? Los únicos que tienen victoria sobre la muerte son los muertos en Cristo. Los demás van a resurrección de condenación, con excepción de los que son juzgados por sus obras, los que no conocieron a Cristo, en aquel que no van a ser muchos seguramente, ¿no? Pero el que no sea hallado en el libro será lanzado al lago de fuego, donde está el infierno, la muerte y todo lo demás, el falso profeta y todos. O sea que la muerte termina siendo, al final de cuentas, una víctima del lago de fuego. Así aún es. El infierno y la muerte serán lanzados al lago de fuego. De acuerdo. Entonces, desde el momento en que se levantan ya con cuerpos glorificados, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya, la muerte ya fue derrotada, fue sorbida. Pero ahora, ¿quién lo dice, Gamaliel? ¿O usted lo interpreta así, pastor? No, señor, yo no interpreto nada. Aquí está diciendo, cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces, es decir, al toque de la final trompeta ahí, la muerte es devorada. Es que hace referencia a los muertos en Cristo, hermano. Es lo que tú... Claro. Pensás. O sea, hace referencia, ese texto lo está haciendo referencia a la iglesia, ¿no? Que el Señor los va a resucitar y la muerte va a ser destruida por el Señor. Efectivamente. Que la gente... Ahora, que... hay otro detalle que está implícita en la pregunta, porque acuérdate que los muertos en Cristo resucitan para tomar el reino. Resucitaron, dice, y reinaron con Cristo. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Pero en el milenio, pastor, y esto lo vemos acá en los profetas, libro de Isaías, dice que el niño morirá de 100 años. Y que no habrá viejo que no cumpla sus días. Es decir, la muerte, fíjate bien, en el milenio no va a actuar como actúa ahorita. Se va a alargar el índice de vida. Amén. Van a nacer generaciones por miles, pero no van a morirse a los 70, 80 años, no. Van a vivir siglos. Amén. Sí. Lo que... Amén. Se vivió allá con Matusalén, con todos aquellos, los longevos, se va a volver a vivir. Amén. Ahí dice la Biblia, ¿no? Entonces, sin embargo, es cierto que cuando Satanás es suelto, dice la Biblia, cayó fuego del cielo y los consumió, o sea, mueren, pero ahí es como no mueren como de una muerte de vejez, sino es como una ejecución. Cae fuego del cielo y se los ejecuta, ¿no? Ahí es ya
el es un juicio. Es un juicio. Ajá. Es un juicio. Entonces, si en todo mi santo monte no harán daño y el león comerá paja, ¿dónde está la muerte, pues? Acuérdense que se va a salir del sistema, y es lo que no tiene en cuenta el hermano que te pregunta eso, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, vamos para allá, pastor. Sí, amén. Romanos capítulo 8, mientras saludo a Santiago Rascón, Iglesia Evangélica Amiel, José Ángel Mungarro Real, Berta Valenzuela, Leti Rodríguez, Azucena González, el pastor y obispo Daniel Loera, Moisés Salvador, Jesús Moreno, José Ramos Irazoqui, Salvador Hernández, Aurora Bello, Noé Montaño, Alonso Montiel, Claudia Rodríguez, Guillermo Zamudio, y a los demás ya los habíamos saludado. Romanos capítulo 8, mismo autor, dice así. A ver, pastor. Vamos a empezar con el verso 11, adelante. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Hasta cuál verso? Mira, pastor, vuelve a decir una vez, y parece redundante, pero no es redundante. Como dices tú, es importante recalcar las palabras. Vivificará también vuestros cuerpos. Siempre son cuerpos. No, y aparte dice mortales. Sí, pues, no hay duda de que se van a levantar cuerpos. El apóstol, hermano, redondea, o sea, reafirma de lo que está hablando y de lo que va a hacer Cristo, el Espíritu de Cristo con los cuerpos. O sea, digamos, como uno dice, le da vueltas y vueltas, o sea, al mismo texto para que quede claro o que quede entendido. Mira, pastor, y si siendo el apóstol Pablo o el Espíritu de Dios en él tan redundante, todavía hay gente que dice, no dice lo que dice, usted lo interpreta, mire, porque están peleando su postura, pero no están queriendo leer y aceptar. Fíjate, si siendo redundante, todavía insisten en que la resurrección es invisible, que nadie se va a dar cuenta. Imagínate si no fuera redundante. Estaríamos fritos, ¿no? Sí. Bueno, la doctrina, hermano, de la resurrección en todo tiempo ha sido atacada. Entonces, sí. el que conoce la doctrina, tienes que de alguna manera no desistir de lo que dice tocante al tema, ¿no? O sea, no ceder. Pastor, y yo me maravillo porque dijo un amigo comentando, un amigo pastor, dijo: qué lástima que su doctrina esté basada en versiones de la Biblia. Mira, pastor, lo que me dijo. Si yo cito versiones de la Biblia, no las cito porque diga diferente de la mía. Las cito para aclarar que están diciendo lo mismo todas. Nunca las he citado para basarme en esta dice así, por eso me agarro de aquí. Esta dice acá, por eso me agarro de aquí. Ejemplo. Todas las versiones dicen que Cristo es las primicias. Todas. Primera de Corintios 15:20. Si yo las cito, no es porque necesite versiones de la Biblia para hacer doctrina. Estoy citándolas para ratificar la unanimidad del concepto. Amén. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y en boca de dos o tres testigos conste todo negocio. Si todos los traductores tradujeron que Cristo es las primicias, se acabó.
Sí, nada más que se quiere, bueno, lo voy a decir, quieren deformar el texto, hermano. Sí. O sea, no puedes deformar la escritura, o sea, por más que lo intente. Ahora, ¿por qué no lo puedes deformar? Porque ahí está escrito y aparte hay gente de Dios que va a defender la escritura. Por supuesto. Tienes que defender lo que crees, o sea, ya sea si está cerrado o no, hermano, tienes que defender, tú defiendes tu idea. O sea, claro, pero hay que defender lo que dice. Pero tocante a lo bíblico, la regla es la Biblia, la regla es el texto, es la escritura. O sea, dijo San Pablo, yo no estoy diciendo nada fuera de lo que los profetas dijeron. Ah, es la misma regla que nosotros tenemos, o sea, lo que debemos tener. Sí, no estoy diciendo nada fuera de lo que los profetas dijeron. Estamos hablando de la resurrección, hermano, y tú has tocado muchos textos que mencionó San Pablo. Por ejemplo, sorbidas la muerte con victoria. Tú mencionaste Isaías 25:8. Vamos a Isaías 25:8 y Pablo simplemente está refiriéndose a esa profecía cuando dice cuando se efecte la resurrección, la muerte va a ser sorbida, y refiriéndose a qué, a lo que el profeta ya dijo hace no sé cuántos años tenga Isaías que dijo eso. Sí, y es muy claro, sí, es muy claro que Pablo está citando Isaías. Y es muy claro que cuando la muerte es sorbida o lonchada, es en la resurrección de los que son de Cristo. Por eso dice, tomaremos el reino, por eso tenemos que, es necesario, no puedes tomar el reino con un cuerpo corruptible. Nunca se refiere a los después del milenio. Se está refiriendo a la victoria de la iglesia, por supuesto. Amén. Ok, lee el verso 12 en adelante. Dice, así que hermanos, deudores somos, no. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque adelante todo hasta el verso 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A ver, pastor, vamos a detenernos en el verso 17. Amén. Porque dice que esto todo concuerda, ¿no? Hemos recibido el espíritu de adopción. Hay otro texto que dice, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos. Es importante tener el espíritu de Dios para participar de la resurrección. Pero luego viene la herencia, ¿no? Herederos y coherederos. Y empero padecemos juntamente con Él. Me interesa esta frase, para que juntamente con Él seamos glorificados. A ver, pastor, ¿qué no fue Cristo ya glorificado? Sí. ¿Y por qué juntamente con Él, nosotros? Porque Él viene. ¿Él viene en gloria? Porque Él viene en gloria, con su gloria, con su poder, con sus santos ángeles. O sea, viene la corte celestial, hermano. Viene
tiene la los ángeles, la creación celestial. O sea, dice que él viene en su gloria, en con la gloria de su poder viene. Entonces, por eso dice que juntamente con él, ¿qué? Ahora, ¿por qué dice juntamente con él? Porque somos uno. Claro. Pero, Cristo es la cabeza, pero, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ajá. Ajá. Por eso dice también juntamente con él, porque somos uno. O sea, sin duda, pero ¿dónde está la iglesia ahorita? ¿Acaso no está en el polvo de la tierra? Sí, bueno, los que murieron, sí. Los que murieron. Ah, bueno, entonces, y cuando venga Cristo, lo primero que va a hacer es resucitarlos. Amén. Y se levantará, se sembró en vergüenza, se levantará con gloria. La glorificación pública de Cristo con sus santos ángeles es en el mismo momento cuando Él se muestra en gloria, en el mismo momento resucita a su iglesia con gloria. Y por eso juntamente con Él vamos a ser glorificados. Amén. Así es. Amén. Ah, no, pero por allá te dicen que nadie se va a dar cuenta de la resurrección. Por favor, estamos aquí atacando un punto fundamental de la gloria de la iglesia y de la gloria de Cristo, de la gloria común. Amén. Sigue leyendo en el verso 18, pastor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¡Ay! ¿De qué nos está hablando ahí? Pues de la resurrección. A ver. ¿Verdad? Pero la creación, fíjate cómo se sale la muerte cuando resucita la iglesia, cómo la creación es liberada. Por eso el león va a comer paja. Por eso la serpiente ya no dañará en mi santo monte. Algo va a suceder en el cosmos. A ver, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate, hermano, dice la manifestación. Sí, 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 sí. ¿Cómo te pueden decir que nadie se va a dar cuenta, pastor? La manifestación de los hijos de Dios. Ahorita no somos nada, ahorita estamos locos todos los cristianos, hermano. O sea, así dicen Lucas, que estamos locos. Pero va a venir el día en que vamos a hacer lo que en promesa ya somos. Ajá. Dice que ahora, muy amados, somos hijos de Dios, mas no se ha y dice el apóstol, mas no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero también la creación está esperando el texto que leímos, la manifestación de qué, de los hijos de Dios. Ajá, ¿y qué les va a pasar a ellos? Del verso 19 y 20, adelante. Dice, porque el anhelo, o sea, el anhelo ardiente de la creación, menciona la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, está desesperada la creación, hermano. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? Pues, hermano, la creación también se degradó. Sí, comenzando con la tierra. La tierra no te volverá a dar su fuerza, te producirá espinos y cardos. Pastor, muchos dicen que nosotros somos los únicos seres vivos y los animales y las plantas. No, señor, la Biblia dice que la tierra está viva. La tierra está viva, pastor. La tierra vomita a sus moradores. Dice que se vuelven secadales por la maldad. O sea, lo que afectó la tierra
afectó las plantas, afectó los animales, fue el pecado del hombre. Esto es increíble, pastor. ¿Sí? No sé si te ha tocado ver a César, el encantador de perros. Sí. Bueno, yo me sorprendí mucho cuando la primera vez que lo vi, porque entendí rápido, un perro mordelón, nervioso, no es más que la proyección de su amo. Los temores del amo se transmiten al pobre animalito. Así, así, llega César y le dice, cálmese, señora, usted lo echó a perder, mire, así, así. Es lo mismo, el hombre corrompió toda la creación. Entonces, cuando resucita la iglesia en ese momento, cuando Cristo viene en gloria, la muerte es olvidada porque las puertas del infierno no pueden retener a la iglesia y se levanta con poder la iglesia a recibirlo en el aire, pero la muerte se sale del cosmos. Eso en el milenio, los animales viven cientos de años y también, y no habrá hambre porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, no habrá hambre, va a haber mucha abundancia. Bueno, porque la muerte afectó a las plantas, a la tierra, a todo, todo, todo. Entonces, y los otros muertos que van a resucitar hasta después del milenio, pues están ahí abajo. O sea, ¿por qué dicen pues que no ha sido vencida la muerte si aquellos están todavía en el Seol? Sí me explico, ¿no? Que no hay tal, o sea, es clara la Biblia que dice que en el momento que la iglesia resucita, la muerte fue derrotada. Es vencida. Es vencida con victoria, ¿no? A ver, pastor, sigue leyendo en el verso 21 en adelante. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como mencionabas, hermano Gamaliel, entró el pecado por Adán, ¿verdad? Ahora aquí estamos mirando que entra la resurrección. Pero entra el pecado y contamina la tierra. Pero cuando viene la esperanza de la vida eterna, viene la resurrección, ¿entra qué? Entra otra vez la vida. ¿A dónde? Entra la vida a los hijos de Dios, pero también entra la vida otra vez a la tierra. ¡Claro! Sí. Así es. Porque dice la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, fíjate a dónde entró. Por un hombre. En el mundo. No dice entró al hombre. No, entró por un hombre. Pero un entró hombre al mundo o al cosmos. Uh-huh. Amén. Ajá. Dice, entonces, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a un está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mira, pastor, aquí esta expresión tan bonita. La redención de nuestro cuerpo. Mira qué bonito. Algo de lo que no se predica casi, algo de lo que no se menciona. El 99% del cristianismo le cree a la novela de Tim LaHaye. La iglesia resucitará y nadie se va a dar cuenta. ¡Fum! ¡Vámonos! En un momento nos fuimos. No, la Biblia no dice en un momento nos fuimos. En un momento eres transformado, que es otra cosa. Y pero habla, aquí dice la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuerpo, la redención. ¿Qué cuerpo se va a redimir? Ese que murió. O sea, vuelve otra vez el apóstol a
Ah, mira, estamos en el verso veintitantos, ¿no? Y mencionó lo del cuerpo allá como en el verso 12. Entonces. Sí. La doctrina de la resurrección son cuerpos que van a salir de las tumbas y todos los van a ver. Amén. Estaba leyendo hoy, no nada más era este señor Tim LaHaye, hay otros dos, tres por ahí, ¿verdad, hermano? Ah, oh, sí. Él y mira, uno... pastor, venden mucho por la cuestión sensacionalista. Mira, yo cuando veo, he mirado películas desde joven, miraba yo la ciencia ficción, tanta cosa inventada, y luego me enfadaba, decía, bueno, todo esto se lo inventaron, hombre, no. Ya después dije, yo no, a mí no me gusta ver novelas, ni me gusta ver cosas inventadas. Yo quiero ver películas basadas en hechos reales, por ejemplo, o historia. Dramatizada, pues, pero historia de hechos reales, para que valga la pena, hombre, para no estar perdiendo mi tiempo en fantasías. Pero he de confesar que lo fantasioso vende, llama la atención. La iglesia va a desaparecer. Oh, cuidado, porque vas en tu carro y te vas a esfumar de repente. Cuidado. Es la esperanza gloriosa. No estamos esperando la segunda venida. Estamos esperando el arrebatamiento. Todo eso es inventado. Pablo nunca habló. Estamos esperando desaparecer. Estamos esperando el arrebatamiento. No. Estamos esperando la segunda venida gloriosa cuando nos va a resucitar. Y nos va a glorificar a la vista de todas las personas juntamente con él. Es lo que enseña la Biblia. Pero todo lo sensacional vende, pastor. Y hasta ahorita muchos pretribulacionistas que nos escuchen van a decir, no, así no dice la Biblia, porque ellos creen que todas esas frases, la iglesia se va antes, vamos a desaparecer, los carros van a chocar, se imaginan que lo leyeron en la Biblia, a fuerza de que lo han leído y lo han repetido y lo han repetido y se lo sigue repitiendo aquel predicador que no tiene fundamento bíblico. Pero le repite esta novela mantecolita, sabrosa. Y es lo que la iglesia ha aprendido. Pero que sepan todos que no es lo que la Biblia dice. Hay que tener mucho cuidado con los libros, hermano. Con los libros sensacionalistas. Ah, y respetos para otros libros, ¿no? Que se sujetan al texto bíblico, ¿no? Explican cosas que tú dices, ah, caramba, no lo había mirado, de esa forma, ¿no? Y te dan, te viene entendimiento de algún libro que alguien escribe, de algún texto que menciona, lo examinas, pero como tú dices, el sensacionalismo vende mucho, el vivo ejemplo, hermano, los de la prosperidad. O sea. Oh, confiésalo y eres rico mañana. Sí. ¿Por qué no te has hecho rico tú? Porque no lo he confesado y me falta fe. Pero la verdad bíblica es que yo no fui llamado para ser rico. Esa es la verdad. Bueno, por ejemplo, hermano, tú tuviste una profesión, ¿verdad? Técnica, sí, soy técnico electricista. Por ejemplo, yo te digo, si te hubieras dedicado a eso, tendrías más dinero. Pero estuviera haciendo dinero. Tendrías más dinero, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Si quiero tener un buen trabajo, pues estudio algo, ¿no, hermano? Me esfuerzo. Está bien. ¿Verdad? Me esfuerzo por estudiar algo y tengo más, pero el evangelio no es eso. No, son fantasías, son proyecciones inventadas. Hay que entender que los predicadores, mira, cuando se lee la primera de Tesalonicenses capítulo 4, fíjate nada más la maña de los enseñadores, en lugar de leerla Biblia ahí, esa porción,
libremente, empezando con el capítulo 1 de la carta y mirando a ver si lo concuerda con la Biblia, con la segunda venida, sin empezar a negar que no es venida, que si es venida, que no es la venida. Y que, oye, entran a primera de Tesalonicenses 4 con un esquema. Diferencias entre la venida y el arrebatamiento. Esta diferencia, esta otra, esta. Óyeme, no, así no se estudia la Biblia con premisas o con esquemas preconcebidos. La Biblia se estudia con la mente abierta, sin premisas, del capítulo 1 en adelante, a ver qué te dice en la carta y sin negar lo que estás leyendo. Amén. Bueno, sigamos adelante, pastor. La redención de nuestro cuerpo. Este es un tema muy poco tocado, pero la primera de Tesalonicenses 5, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegro para la venida. No dice para el arrebatamiento. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pastor, ¿qué no nos va a arrebatar? Sí, porque arrebatar es el adjetivo para juntarnos con él, pero no es la doctrina. Han hecho una doctrina de esa palabra, que es otra cosa. La doctrina es la segunda venida y la resurrección. La resurrección que se efectúa en la venida de Cristo, en la que estamos esperando. Punto, no hay otra, ¿no? El día de su manifestación, el día postrero, el último día, el día final. Entonces, pastor, nuestro cuerpo será redimido. Es la quinta o sexta vez que en labios de Pablo se habla de cuerpo. Y cuando dice espiritual, no significa invisible. Busca en el griego la palabra invisible. Y lo vas a ver aplicado, pero en esto de la resurrección nunca va el griego invisible, sino incorruptible, glorioso, sin vergüenza, con gloria, para no volver a morir y todo eso. Pero nunca te dice cuerpos invisibles. Ese es un cliché que los testigos de Jehová también juegan mucho con ese cliché, cuerpos invisibles, cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual, en el contexto de Pablo, no es un cuerpo invisible, sino un cuerpo incorruptible, un cuerpo fuerte, un cuerpo para no volver a morir. Glorioso. Correcto. Glorioso. Ajá. Entonces dice, pastor, en el verso 24 adelante, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sigue adelante, pastor, hasta el verso 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, pastor, una pausa. Sí. En el verso 29, porque me saltó la frase, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira, pastor, si nos vamos otra vez a la primera de Corintios 15, solo para comparar, solo para cotejar. Mira cómo dice acá, y es el mismo Pablo el que lo dice,
Primera de Corintios 15:49. Léelo, amén. Pastor, por favor. Amén. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A qué se está refiriendo aquí? Al cuerpo glorificado. Ah, es lo mismo que está diciendo acá en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos son los muertos en Cristo. Verso 30, pastor. Cotejado, ah, sí. Está cotejado con Corintios ahorita el verso que me pediste que leyera. Ajá. Porque está el tema de Romanos 8, te lo está tocando, es la redención del cuerpo, te lo está explicando, ¿no? Pero del verso 29 te dice, los conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen. En el 30 los llamó, los justificó, y al último, ¿qué dice, pastor? Los glorificó. A estos, ¿y qué es eso? A estos también los glorificó. ¿Y qué significa? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Al cuerpo glorificado, al cuerpo, claro. Al cuerpo resucitado, para ya no morir, donde fue... Es la redención de nuestro cuerpo. Donde fue sorbida la muerte en victoria. La redención. Ahí está, pastor. Es la redención de nuestro cuerpo. Los redimidos, pero es el para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, pastor, hablemos un poquito de ese día postrero que en el afán de defender una postura hay hermanos y amigos que dicen, bueno, el día postrero no es tan importante, puede ser cualquier cosa, se aplica esto, se aplica lo otro. No podemos tomar a la ligera o desvirtuar las palabras de Cristo. Yo la resucitaré en el día postrero. Es palabra de Cristo, pastor. Hay que investigarla, hay que escudriñarla. Amén. Es en el último día. Entonces, mira, el día postrero, pastor, Primera de Tesalonicenses 5:1-2. Vamos para allá. Tenemos todavía 27 minutos. No, 17 minutos. Amén. ¿Qué dice? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es el día del Señor. Es el día postrero. Es el último día. Pastor, este día del Señor se refiere al verso 17 del capítulo 4 anterior. Cuando nos va a resucitar. Y cuando junto vivos y muertos nos va a arrebatar para recibirle. Es el día del Señor. Es el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Es el día del Señor. Es su día. Vendrá. Bueno, ahora ahí te va. A ver, dime tu comentario. Dice, vendrá así como ladrón en la noche. Aquí está la invención, hermano. Bueno, ya no quise tocar el punto porque ya grabé un video dedicado a la pura frase como ladrón. Bueno, está bien. Ok, segunda de Timoteo 4:8, palabras de Pablo, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4:8.
las palabras textuales de Pablo. 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. O sea, claro. en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Está hablando del día postrero, pastor. En aquel día. Del día de la resurrección. O sea, no podemos negar lo que la Biblia concuerda, pues. No solo a Pablo, a todos los muertos en Cristo, a todos los que aman su venida. Aquí dice, hermano, la corona de justicia. A ver, en otras expresiones es la corona de la vida. Es lo mismo. Que es lo mismo, ¿no? O sea, acá dice la corona de justicia, la corona de la vida, ¿verdad? Expresiones que tiene. Entonces, otra vez, ¿verdad? Volvemos al sensacionalismo. Dice que, o sea, quieren mirar una corona, ¿no? Que porque vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿no? Cosas sensacionalistas que sacan, hermano. Sí, porque examinan cosas espirituales con la mente carnal. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? A ver, segunda de Timoteo 1:12, pastor, el mismo apóstol. Segunda Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día de la resurrección. No hay otro. Es el último día, es el gran día. El día del Señor. El día postrero, el último día. El día del Señor. Amén. Amén. Ahora, Primera de Corintios 1:7-9. El mismo Pablo hablando. Primera de Corintios 1. Dice 7-9. Dice Primera de Corintios: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ajá. El cual también nos confirmará hasta el fin. Pastor, es que el fin de la batalla, el fin de la pelea, el último día de este sistema, va a ser el día que la iglesia se levante con poder y la muerte sea absorbida con victoria. No puede haber otro último día, otro día postrero. Es el día del Señor, que el día que se manifiesta y que resucita a los suyos. Amén. Hechos 17:30 y 31. Hechos 17:30 dice 30:31. Pero Dios, habiendo pasado por altos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino.
Bueno, en aquel ha establecido, pues, ha establecido un día. ¿Tú crees que no va a ser importante el día postrero? ¿Tú crees que no va a ser importante estudiar? ¿Tú crees que se pueda decir? No, no, puede ser cualquier... No, no, pues que eso no, no tiene importancia, el día postrero. Oye, desde el momento en que la frase sale de los preciosos labios de nuestro Señor Jesucristo, yo le resucitaré en el día postrero. Ya allí, olvídate de estar pensando que la resurrección ya comenzó, que aquellos ya empezaron, se fueron con cuerpo glorificado. Te tumba una serie de suposiciones y te hace concordar que el día del Señor o el día postrero es el día que resucita la iglesia, el día que va a ser glorificado y nosotros juntamente con él. El día maravilloso que toda la creación está esperando, pastor, y luego para que me enseñen que nadie se va a dar cuenta. No, no, pues son, es una idea, ideología humana. Sí, sin fundamento bíblico, ¿no? Primera de Juan 2:28, pastor. Primera de Juan 2:28 dice la palabra. Y 29. 2:28. Luego te pasas al 3, del 1 al 3, porque los capítulos no existían, la carta era corrida. Entonces vas a leer la primera de Juan 3, 28 hasta el 3:3. ¿El capítulo 3? Sí, vas a leer, por favor, pastor, primera de Juan 2, 28, 29, y luego te pasas al 1, 2 y 3. Del siguiente capítulo. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ah, no, pero no es en la venida, está equivocado Pablo, es en el arrebatamiento. No, no, aquí, pues, lo estamos leyendo. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Pastor, es el día del Señor, es el día que resucita a su iglesia, es el día que la muerte es vencida, es el día que toca la última trompeta. Ese día se termina este siglo y comienza el siglo venidero. El tiempo para juzgar a los muertos va a venir. Sin duda, pastor, sin duda. Mira, aquí los pretribulacionistas tienen un gran problema si nos vamos a los tecnicismos. Primera de Juan 3. Dos, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está refiriendo a los cuerpos glorificados. Pero sabemos que cuando Él apareciere, y la palabra apareciere en otras versiones, y conste que no me estoy basando en versiones para hacer doctrina, sino que aquí dice cuando Él apareciere. Fíjate bien, y otras versiones te van a decir, cuando él se manifestare, es lo mismo. Yo la cito, no para agarrarme de una que diga diferente, sino para corroborar que todas están diciendo lo mismo. Siempre mi práctica ha sido esa, no ha sido, no, pues el 80% de las versiones dicen así, pero me voy a agarrar de esta que dice diferente. No, el que haga eso es un chapucero. Pero si todas las versiones
o la mayoría te está diciendo lo mismo, que es aparecerse o manifestarse, y luego vas y buscas la palabra griega para manifestarse, y es la 5319, faneró, poner en evidencia, aparecerse, mostrarse, manifestarse. Aquí el texto nos está diciendo que en la manifestación de Cristo, Él nos va a resucitar. Romanos 8 te dice que nosotros seremos manifestados juntamente con Él, que toda la creación lo está esperando. Pues entonces, ¿qué estás creyendo, pastor? ¿Que vamos a desaparecer y nadie se va a dar cuenta? No, yo no creo así, no, no. Ah, no. Bueno. No, estamos creyendo que Él se va a manifestar y nosotros nos vamos a manifestar juntamente con Él. Cuando Él apareció, ¿verdad? Le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá a ser traído a vosotros. Así es. Y los apóstoles ahí todavía están en las tumbas. Sí, 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 y lo va a descender así como se fue. A ver, primera de Pedro 1, del 1 al 7. Ahora es Pedro, vamos a ver qué dice Pedro. Porque ahorita era Pablo, ahorita fue Juan, y ahora qué dice Pedro. Primera de Pedro 1, 1 al 7. Dice Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, allá te van a decir que nadie se va a dar cuenta cuando Él venga y que nadie se va a dar cuenta cuando resucite a los suyos. Aquí te está diciendo todo lo contrario. La resurrección va a ser manifestada en el último tiempo y también Jesucristo, cuando Jesucristo fuere manifestado. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que toda la creación está esperando. Esto es lo que dice la Biblia. Así es, hermano. El tiempo se está yendo. Un texto más. Ey. Ya. Colosenses 3, del 1 al 4, y finalizamos. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Bueno, más claro no canta un gallo, pastor. Sí, esto es lo que creemos y esto es lo que debemos de predicar, no que nadie se va a dar cuenta. Amén, amén. Se me hace bien triste que los perros y los gatos, las chivas y los conejos estén pendientes de la resurrección, mientras que multitudes de cristianos estén creyendo que van a desaparecer y que nadie se va a dar cuenta. Sí, el sensacionalismo del rapto misterioso. Inventado. Sí, sí, o sea, es una invención, ¿verdad? Que lo tuvieron que escribir en un libro que no está declarado en la Biblia. Que tuvieron que redactar un libro para transmitirlo como una doctrina. Sí, está tremendo. Un día que toquemos todo lo cómo surgió y dónde viene y todo lo que han tratado de hacer para justificar esta invención. Pastor, voy a saludar por último. Tenemos aquí a Delfino Morales, el pastor. El Señor no se roba nada porque él ya pagó por su iglesia, es cierto. Francis Rojas, Pedro Valdovinos, Rosaura Contreras, Heriberto Rentería, Misael Galván, Santiago Rascón, José Ángel Mungarro y todos los que ya había saludado. Saluda a los tuyos, pastor, y despídete. A ver si el Señor nos presta la vida para concluir con el tema. Hay que hablar después de la frase, los muertos en Cristo, y luego hablar de la primera y la segunda resurrección. Heriberto, pastor Heriberto Rentería, de ahí de Tijuana. Saludos al hermano Carlos Sandoval, que son los que también tú ya mencionaste, al hermano Delfino y a todos, hermanos. Dios les bendiga y es un gusto que nos estén escuchando al pastor Gamaliel y a su servidor Héctor Yáñez. Hermano Gamaliel, gusto en... Gracias, pastor, gracias por desvelarte con nosotros aquí y gracias a todos los hermanos que nos siguen. Dios les bendiga.